Y cuando hablamos de diagnóstico precoz de enfermedades, hablamos de biomonitoreo. Esto es una especie de escaneo de nuestro cuerpo para detectar de antemano cuáles son las enfermedades que estamos padeciendo o podemos llegar a padecer. Estamos con Néstor Cardinali. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo te va, che? Bien, bien. Muy bien. Y esto lo conozco bien porque yo me lo hice. Usted lo hiciste, sí. Ahora lo tenemos en la empresa, en la empresa nuestra, digamos. Perfecto. Y bueno, contanos un poquito cómo es esto para la gente que nunca lo escuchó. Dale, esto tiene dos fundamentos, la bioimpedancia y el oxímetro de pulso. Básicamente lo que hace este aparato es, si vamos viendo los slides, así vamos mostrando, lo que hace el aparato es hacer un escáner médico. ¿Por qué médico? Porque está avalado por la FDA y está avalado por el ANMAT, o sea, tiene todo registro legal, digamos. Lo que hace el aparatito es, se ponen las manos arriba de unas placas, se pone el oxímetro de pulso en el dedo, en uno de los dedos, en la próxima placa se puede ver bien, ahí ves las plaquitas, sí. Seguimos con otra, y lo que hace básicamente es hacer un escáner del cuerpo. Lo más importante, lo que muestra esta placa, es que te mide todo lo que es la función pulmonar. Te mide la entrega de oxígeno del pulmón a la sangre y la entrega de la sangre oxigenada a las células. Esos son los colores azul y rojo que se ven de ese lado. Y del otro lado, lo que se va mostrando en las placas es, hace un escáner órgano por órgano y va diciendo si hay alguna falla de desnutrición, si hay alguna falla de inflamación en cada uno de los órganos del cuerpo. ¿En la otra imagen vemos eso? Ahora vamos a la otra imagen. Cuando vienen los resultados, lo que hace es aparece esta placa. Por ejemplo, se llama ecuación de Framingham. La ecuación Framingham fue un gran médico que lo que hizo fue evaluar el riesgo de tener un paro cardíaco en 10 años. Eso se hace a través de distintos valores, el médico lo hace. Nosotros a través del aparato automáticamente nos da la ecuación. Bien. Y esto te dice, ponele, a lo mejor vos tenés presión alta, rigidez arterial, pero tenés riesgo cardíaco, digamos, el corazón, ¿tiene riesgo o no? ¿O es solamente arteria? Bueno, la ecuación te da ese valor. O sea que la persona ya sabe si tienen un riesgo cardíaco de un infarto en los próximos 10 años. ¿La próxima? Qué bueno, ¿no? Para hacerse esto como chequeo y prevenir algo que puede ser tan... Totalmente. La gente viene, se le hace el estudio. Si nos da mal, automáticamente lo derivamos al cardiólogo. Sí, 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 sí. La ecuación también te mide neurotransmisores. Y te mide, por ejemplo, adrenalina, noradrenalina. Esto le sirve mucho a los psiquiatras, el GABA cerebral. Te mide función tiroidea. En este caso te marca que una persona tenía la función tiroidea disminuida. Automáticamente se lo derivó al endocrinólogo, le hizo los estudios y le aumentó la dosis de la medicación, de la levotiroxina. Claro. También, aparte de esto, te mide si tenés disminuida la función de las células betas, o sea, si vas camino a ser diabético. De nuevo, viene una persona, me da mal el área esa, automáticamente lo derivo al endocrinólogo y le digo que le haga una curva de insulina. Y en base a eso se lo puedo no medicar. O sea, digamos, esto no es diagnóstico, pero nos dice a quién derivarte, a qué médico ir. Y ese médico puede hacer un análisis y saber si o no hay que medicarte. Es diagnóstico, no es tratamiento. No es tratamiento, claro. No es para profundizar. ¿La próxima? Bien. Bueno, ahí lo que se ve es la zona del cerebro. Lo que hace es un escaneo. Por ejemplo, nos dio mucha gente que tenía en las zonas del cerebro mucha presión intracraneal. Eran hipertensos, no lo sabían porque era presión emotiva. Me da mucha presión en el cerebro y la persona te dice, sí, tengo jaqueca, insomnio, tengo cambios de estado de humor. Entonces vos... ya sabés la causa del síntoma. Entonces, ¿qué voy? ¿Voy a un neurólogo? No, anda a un cardiólogo y que te regule la presión, ¿eh? La próxima. Claro. Bien. Ahí tenés todo el sistema gastrointestinal, te da si tenés el colon inflamado o no, te da si tenés problemas en el páncreas, en el útero, por ejemplo, en la parte sexual. Nos dio una persona que tenía una disminución de la necesidad nutricional a nivel útero y al mes la persona nos llama y nos dice que tenía una infección por una bacteria que ya no sabía. Claro. Y hacía, tenía sangrados permanentes. Pero, es decir, el aparato lo detectó un mes antes. Sí. Entonces la persona automáticamente estuvo bien medicada con los estudios. La próxima. Bueno, ahí te da una idea de que te mide todo el organismo, general, ¿no? General, que te mide todo el cuerpo. La próxima. Y ahí, bueno, ahí lo que tenés. En cada... te miden hormonas, te miden neurotransmisores, te mide rigidez arterial. Es decir, te agarra órgano por órgano y nos da una idea. Por ejemplo, te mide... la próxima. También te mide la columna vertebral y el sistema nervioso central. Esto es muy bueno para los psiquiatras. Te mide el sistema ganglionar. Yo estoy haciendo derivaciones con inmunólogos, porque esto puede detectar el riesgo de un cáncer. Y hemos tenido pacientes que nos ha dado positivo, los derivamos y le han detectado que tenía
tumores que ellos no se dan cuenta. Bien, bueno, para redondear, pues se nos fue el tiempo. Entonces, dale. No hace falta tener síntomas, o sea, uno puede ir a hacérselo, seguramente algo va a aparecer, seguramente a partir de determinada edad siempre algo aparece. Aparece y es preventivo. Y es preventivo, nos puede salvar de algo realmente groso en el futuro. Obviamente, ¿eh? Y la persona viene con un dolor y no sabe qué, si a través de esto se diagnostica y se la deriva. Correctamente. Ahora lleva a su médico y ahí verá. Y el médico sabe a quién derivar, ¿eh? Es muy importante. 448-6268 es el teléfono. O 426-0570 en 9 de julio 1366. Bien, y esto se llama biomonitoreo, les digo para que lo pidan, ¿eh? Dale. Néstor, muchas gracias. No.